Muchas gracias, Jimena. Amigos de México al Día, Gustavo, los saludo con muchísimo gusto en este día especial para México y para los amantes del fútbol americano en nuestro país. Se juega el Monday Night Football, semana número 11 de la NFL, entre los Raiders de Oakland y los Tejanos de Houston. Y ahí se encuentra Eduardo Gaitán, que nos tiene los detalles de este partido desde el Estadio Azteca. Estamos al medio tiempo. Lalo, buenas noches. Platícanos un poquito del ambiente que se ha vivido esta noche en el Coloso de Santa Úrsula y, por supuesto, cómo va este partido. Lalo, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estamos de fiesta, como bien lo dices, aquí en el Coloso de Atlanta, en el Estadio Azteca, porque los Raiders de Oakland y los Tejanos de Houston están disputando, como bien lo decías, el cierre de la semana número 11. Primer Monday Night Football fuera de los Estados Unidos, 10-10, Jorge, en estos momentos. La pizarra está en la ofensiva del equipo de Houston, 12 minutos 42 segundos por jugarse en el tercer cuarto. Hay que recordar, Jorge, que es un partido muy cerrado, porque estamos viendo a la cuarta mejor defensiva de la liga, que son los Texans, y a la quinta mejor ofensiva de toda la NFL, que es el equipo dirigido por Jack Del Río, los Raiders, que en estos momentos pues no han tenido un buen desempeño ofensivo. Sin embargo, ahí está la pizarra, 10-10, está el partido para cualquiera de las dos escuadras. Falta ver qué es lo que tienen en su arsenal para estos últimos dos episodios, Jorge. Y bueno, pues la noche, por supuesto, ha ido mejorando, el clima es fenomenal, 13 grados centígrados, más de 80 mil aficionados aquí en el Coloso de Tlalpan, 5.300 elementos de seguridad, Jorge, una verdadera fiesta que va conforme al guión y conforme se esperaba que así fuera, un verdadero éxito. Oye, Lalo, y al comentar que en el primer cuarto podríamos decir que le robaron una anotación al equipo de los Tejanos, ya que pues una jugada polémica donde los referees marcan que el corredor de los Texans había abandonado el terreno de juego, había pisado afuera, pero no fue así. Las repeticiones lo mostraban, pero no le regresan el balón, no le dan esos puntos al equipo de los Texans. Efectivamente, fue una jugada extraña en la que Miller se escapó más de 30 yardas, no había tocado fuera del terreno de juego, y con esto fueron 3 puntos solamente, y esto tiene al equipo de los Raiders hasta el momento manteniéndose dentro del partido. Y recordando también que Nick Novak se convirtió en el primer jugador autor de puntos fuera de los Estados Unidos en un clásico de lunes por la noche, al convertir el primer gol de campo, 32 yardas efectivas en esos primeros 3 puntos. Pero sí, bien lo dices, le están robando al equipo de los Raiders hasta estos momentos. Y también una intercepción, ¿no, Lalo? Sí, también ya Roethlisberger fue interceptado en un momento clave del encuentro, en el que se encontraba el marcador 10-3, perdóname. Y bueno, pues estaba la ofensiva de los Texans bastante, bastante embalada, pero pues ahí fue un golpe duro para la ofensiva comandada por Roethlisberger. Muchas gracias, Lalo. Más adelante estaremos regresando contigo en la segunda parte de los deportes para ver cómo va este partido entre los Raiders y los Texans. Y, por supuesto, ya mañana tendremos el resultado final. Muchas gracias, Lalo. Regresamos contigo en unos minutos. Claro que sí, Jorge. Con todo gusto. Bueno, y también destacar que antes de este partido del Monday Night Football, el presidente Enrique Peña Nieto recibió al comisionado de la NFL, Roger Goodell, en la residencia oficial de Los Pinos. Y bueno, en esta reunión también estuvieron presentes José Antonio Meade, secretario de Hacienda, y Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. Vamos con la Liga MX. Ya tenemos invitados a la fiesta grande del balompié nacional. Los Pumas derrotaron 3-0 al Puebla y con eso se meten dentro de los mejores 8. Por su parte, León le gana 3-2 a Cruz Azul y también va a la fiesta grande del fútbol mexicano. Revisamos más resultados. Chivas y Necaxa empatan a 1. Santos 2-1 a Toluca. Chiapas derrota al Atlas. Tigres pierde con Querétaro. Morelia pierde con Monterrey. Pachuca empata con el América 3. Veracruz 2-1 le gana al equipo de Tijuana. Tabla general a los mejores 8. Tijuana, Pachuca, Tigres, Chivas, América, Pumas, solo faltó un grande, Cruz Azul, Necaxa y el equipo de León. Así se juegan los cuartos de final. Tijuana contra León, la ida el 23 de noviembre y la vuelta el 26, 19, 30 y 21 horas respectivamente. Tigres contra Pumas, 23 y 26 de noviembre, 21, 30 horas y 19 horas respectivamente. Otro partido, Pachuca contra Necaxa, 19, 30 horas y 8:06, 24 y 27 de noviembre. Y el clásico del fútbol mexicano, el 24 y 27 de noviembre, 9:30 de la noche y 6:06 de la tarde, Guadalajara en contra de las Águilas del América. Lo que va a pasar en la liguilla, en el inicio de la liguilla del fútbol mexicano. Vamos a una pausa, regresamos con más información aquí en México al Día.
Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo, el cronista Jorge Rubio, Monday Night. Adelante, señor. ¿Qué tal, Gustavo? Nuevamente saludo con muchísimo gusto, amigos de México el Día. En unos momentos más estaremos enlazándonos nuevamente con Eduardo Gaitán hasta el Estadio Azteca para que nos platique cómo está el partido entre los Tejanos de Houston, el equipo de los Raiders de Oakland en este Monday Night Football en la semana número 11 de la NFL. Hablemos de lo que pasa en el fútbol americano colegial de aquí de México, en donde ya tenemos finalistas. Usted va a decir, qué raro, otra vez, sí. Otra vez tenemos la misma final de los últimos años. Los auténticos Tigres aplastaron al equipo de los Potros de Guaym 68-29, mientras que las Águilas de la Autónoma de Chihuahua perdieron 10-21 con el equipo de Pumas CU. Y la gran final será, lo más seguro es que sea el viernes, y les tendremos el horario en los próximos días, los auténticos Tigres de la Universidad de Nuevo León en contra de los Pumas CU, los Pumas de la UNAM, la final de la UNEFA, fútbol americano de nuestro país. Y vamos al Estadio Azteca con Eduardo Gaitán, que nos va a platicar cómo está el partido en estos momentos entre los Raiders de Oakland y los Tejanos de Houston. Lalo, te encuentras en la sala de prensa del Estadio Azteca, precisamente pues viendo lo que pasa en este partido. Buenas noches, te saludo nuevamente con gusto. Nuevamente, igualmente, te saludo con mucho gusto, Jorge Rubio, desde la sala de prensa del Media Center de este primer Monday Night Football. Fuera de los Estados Unidos, un partido muy cerrado que pinta para un final cardíaco. 17-13 se imponen en estos momentos los Texans sobre los Raiders. Acaba de anotar un gol de campo de 17 yardas Sebastian Janikowski para poner las cosas de esta manera y acercar solamente a 4 puntos a la ofensiva de los Raiders de Oakland. En un partido, Jorge, en el que, bueno, vamos a platicar un poquito de las acciones porque ha sido de volteretas, firmemente. Ya el 3-0 lo comentamos en el primer enlace. Después de vendría Derek Carr con un pase de 17 yardas a la zona de anotación y esto representaba la primera ventaja con Jalen Richard, 17 yardas. Después, un error de los equipos especiales de los Tejanos de Houston, soltaron el balón y esto fue capitalizado por los Raiders, le era 10-7. Después vendría Brock Osweiler, que a pesar de que fue interceptado, Jorge, ha sumado ya más de 170 yardas en lo que va de este encuentro, conectada con Braxton Miller para poner las cosas ya en favor de los Texans, y finalmente Lamar Miller con una corrida solamente de una yarda para poner las cosas de esta manera. Y los Tejanos de Houston, en caso de prevalecer el resultado, Jorge, estarían llegando a 7 victorias, mismas que tienen los Raiders en estos momentos, pero sería el tercer escalabro para los malosos, lo cual, bueno, significaría que ahí estuviera muy cerrada la situación con los Broncos de Denver y con los Jefes de Kansas City en el oeste de la Conferencia Americana. Pues esperemos que por el bien de mis Potros de Indianápolis, pues pierda el equipo de Houston, pero se ve complicado. Vamos a ver qué pasa con estos dos equipos, que sí, ya lo comentas, ambos tienen marca ganadora, y pues ya en este cierre, se puede decir, de la temporada regular, nos quedan escasos 6 partidos, hoy es el cierre de la semana 11, así que vamos a ver qué pasa esta noche, que sin lugar a dudas mañana, muchos, pero muchos no van a ir a trabajar o muchos van a llegar con cara de por qué vine, porque seguramente le espera una gran desvelada ahí en el Estadio Azteca. Lalo, muchísimas gracias. Mañana ya tendremos el reporte contigo de lo que pasó en este partido. Buenas noches, Lalo. Buenas noches, Jorge. Se juega el último cuarto y mañana tendremos ya todo lo que sucedió en este cierre de partido de Monday Night Football. Buenas noches, descansa. Estamos en contacto. Gracias, Eduardo Gaitán, desde el Estadio Azteca. Y bueno, hay que destacar también en otra información lo que pasó esta madrugada con la selección mexicana femenil sub-20, que derrotó 3-2 a Venezuela en su último compromiso de la fase de grupos del Mundial de la Especialidad. Y con este resultado, las aztecas consiguieron el pase a los cuartos de final y enfrentarán el viernes 25 de noviembre a Estados Unidos a la medianoche en el estadio Sir John Yuse en Papua Nueva Guinea. Y por último les comento que después de 5 años al frente de la selección de Estados Unidos, Jürgen Klinsmann fue cesado como director técnico, así lo anunció Sunil Gulati, presidente de la Federación Estadounidense de Fútbol, quien afirmó que mañana martes se darán más detalles de esta edición, así que Klinsmann ya no es técnico del equipo de las Barras y las Estrellas. Hasta aquí la información deportiva, que tengan excelente noche, excelente inicio de semana. Gustavo, regreso contigo.